chicos, aquí está el siguiente capítulo. Los saludos al final de este video. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Al día siguiente en el restaurante 8 Island, Lucky: bienvenido, ¿qué se servirá el señor? Señor, me gustaría una salsa de carne azul con una soda santa. Señor, yo quiero curry de teriantropía. Lucky: de acuerdo, muchas gracias. ¿Le gustaría algún postre? Señor: bueno, yo tomaré este Ruby Parfait pollo. Señor: yo también. Lucky: se los traigo enseguida. Chico, por favor, también toma mi orden. Lucky: ya voy, espera. ¿Qué estoy haciendo? Dije Lucky. Lucky: ¿qué? Dije: esto también es parte del trabajo. Lucky: no encuentro qué relación tiene este trabajo con magos Kaneki-kun. Y además, ¿por qué tengo que usar este vergonzoso cosplay? Dije: te ves muy bonita con eso. Lucky: gracias, Kaneki-kun. Chica Kaneki, ¿puedes tomar mi orden? Dije: sí. Api, el chef de este restaurante, usa magia para cocinar, por eso pensó que sería mejor tener meseros que supieran usar magia. Natsu: claro, así que por eso estamos ayudando. Le lance una bandeja a la cara de Natsu. Dije: no te comas la comida del cliente, tarado. Api: Kaneki, no tires utensilios. Grey: a veces vestir traje de mesero es genial. Dije: lo dice el que no tiene ropa. Grey: mira quién me dice. Vi que no tenía mi chaleco. Todas las chicas se sonrojaron. Dije: otra vez apareció otro chaleco en mi mano, me lo puse. Lucky: ¿cómo hizo eso? Grey: él también usa magia de creación para crear cualquier cosa, pero solo crea ropa. Dije: lo que te vendría bien, stripper. Grey: ¿quieres pelear? Escupe fuego pervertido. Dije: cuando quieras, exhibicionista. Chica Kaneki, ¿puedes atenderme? Dije: con mucho gusto. Grey: ¿qué? Vi a Erza. Erza, ¿me permite escuchar su orden? Que desea? Vamos, dígalo. Señor: señor, y yo quiero. Señor: yo también. Ellos: denos uno de esos a cada uno. Erza: así eso será de ayuda, entonces permítanme agradecerlo. Ellos: nosotros también. Grey: parece que alguien se lo tomó muy en serio. Dije: esa es mi Erza, siempre esforzándose. Erza está también, debemos ganarla. Dije: sí. Luego en la tarde, Yajima: gracias por el trabajo, los niños de estos días se esfuerzan bastante, vuelvan a venir cuando gusten. Erza: sí, hoy aprendí mucho para relajar a Kaneki-kun. Api: deben gustarle esas ropas. Dije: me encanta ese traje, Erza. Erza: gracias, Kaneki-kun. Natsu: estoy lleno. Dije: Natsu, te comiste mucha comida de la tienda. Natsu: da igual, que tiene hermano. Dije: ¿quién crees que pagó todo eso? Erza: a propósito, Yajima-san, ¿qué le pasó al consejo? Yajima: pues ya me retiré. Natsu y Grey: del consejo. Lucky: no lo sabían. Dije: Yajima era del consejo. Yajima: la traición de esos dos fue un desastre para el consejo. Ahora era el momento de establecer un nuevo y joven consejo mágico, y al parecer Kaneki tendrá un puesto aún más importante en el consejo, y se están reorganizando todas las secciones necesarias. Dije: escuché que tú estabas en contra de usar el Etherion hasta el último momento, y por eso mismo te retiraste del consejo. Yajima: ya no estoy en forma para esas cosas, Kaneki, y además es mucho más divertido dedicarme a la cocina, y te agradezco por enseñarme a cocinar aún mejor. Dije: era lo menos que podía hacer por mi buen amigo. Yajima: a todo esto, Natsu, Grey, ahora habrá un nuevo consejo y Kaneki tendrá un puesto aún más importante en este. Yo ya no estaré ahí, así que solo Kaneki puede hablar por Fairy Tail, por eso piénsenme mejor lo que hagan. Natsu y Grey: lo tendremos en cuenta. Yajima asintió. Subimos a una carroza. Dale mis saludos a Mabou Kaneki. Dije: claro. Lucky: muchas gracias por lo de hoy. Al día siguiente, Redus hizo un esquema de los gremios oscuros. Lucky: ¿qué es esto? Mirahane: un esquema de los gremios oscuros. Redus: y yo lo dibujé. Erza: mirando bien, hay demasiados. Lucky: ¿por qué? Mirahane: al parecer recientemente han estado más activos. Tenemos que reforzar nuestros lazos entre gremios. Grey: ¿qué es lo del centro? Dije: es el gremio oscuro, la Alianza Baram. Es la fuerza unida más poderosa de los gremios oscuros, conformada por Oración 6,
tártaros y grimoirear. Cada uno de ellos tiene gremios asociados y controlan el mundo en las sombras. Juvia, además hay otro gremio que actúa por sí solo: Reventail, Lukie, Eisenwald, Erzas y el gremio donde estaba Erigor, Grey. Así que ese era uno de los asociados con Oración 6, Wakaba. Hay muchos nombres que me son familiares, Macao. Algunos de esos no eran gremios oficiales. Mirahane también está. Chowl Spirits, el gremio que destruyeron los Raijin Shu, Juvia y los gremios que Juvia y Gahel destruyeron cuando eran de Phantom, todos eran de Oración 6, Grey no lo digas sonriendo, dije no la molestes, Lucky qué haré, espero que no estén enfadados, dije no te preocupes Lucky, si vienen por ti yo te protegeré, Lucky Kaneki-kun, Makarov hablando de Oración 6 iremos a encargarnos de ellos, dije hola maestro ya llegaste, ya te dijeron todo en la reunión, Lucky qué, Erza Kaneki-kun de qué hablas, Makarov en la reunión del otro día se habló de los recientes movimientos de Oración 6, no es algo que debamos ignorar por eso hemos decidido enfrentarles, Grey otra vez nos tocó la mala suerte abuelo. Juvia Fairy Tail tomará parte de eso, Makarov no, Kaneki irá pero hemos decidido que no vaya solo el enemigo es poderoso, dije es por eso que hemos formado nuestra propia alianza, todos alianza, dije Fairy Tail, Blue Pegasus, Lamia Scale y Kiteshelter miembros representantes de cada uno de estos cuatro gremios, reunirán sus fuerzas y los atacarán, Natsu pero con nosotros basta de hecho solo yo y mi hermano sería suficiente, Erza idiota Kaneki-kun pensó en amistarnos con otros gremios haciendo esto, Lucky pero, espera, solo seis miembros que tan poderosos son, dije esos seis miembros son magos muy poderosos, pero no te preocupes Lucky yo te protegeré, le acaricié la cabeza a ella se sonrojó luego nos fuimos en una carroza. Lucky ¿por qué me metieron en esto? Grey para mí también es una molestia deja de quejarte, dije ya no se quejen, Erza Kaneki-kun nos eligió no deberíamos estar agradecidos porque nos considerara, Lucky sí pero en la lucha se refiere Gahel o Juvia son mejores, Api pero esos dos tenían otros trabajos que hacer, Natsu a propósito hermano, todavía, no, llegamos, dije siempre es lo mismo aguanta Natsu, Erza no crees que es mejor así esta será la primera vez, para nosotros que nos unamos a otros gremios, Lucky nosotros, Erza Kaneki-kun ya ha hecho alianzas con otros gremios, dije lo más importante es que los miembros de un gremio se lleven bien, Api lo puedo ver el lugar de reunión, vimos un edificio bajamos de la carroza abrí la puerta. Lucky es un lugar de bastante mal gusto, dije es la residencia del maestro Bob de Blue Pegasus, Grey SM no podemos huir, dije lastimosamente no, Erza además es tan poderoso como para darle cara a cara al maestro, Lucky ya veo, Natsu todavía no llegamos, Api ya llegamos Natsu, oímos ya llegaron llegaron ey, bienvenidos gente de Fairy Tail, pensé son estos tres idiotas, ellos lamentamos hacerles esperar, chicos somos, chico los representantes, de Blue Pegasus, ellos Trimens, chico Byakuya no y Vicky, chico Saiya 9, chico Kuya no Ren, Lucky los Trimens de Blue Pegasus, como Rulan y además ese llamado Ibiki, está debajo de Kaneki-kun en el ranking de desearía que fuera mi novio de la semanal Sorcerer pero prefiero más a Kaneki-kun ella me abrazo, dije vaya. Grey maldición olvidé ponerme la ropa, dije siempre andas sin ropa, y vi que eres más bella de lo que dicen, Eve encantado de conocerte Titania, Kuya ven por acá les pique los ojos a los tres agarre a Erza, dije no molesten a mi Erza par de niños mimados, y Vicky tenías que ser tú Kaneki, Eve no cambia Kuya se acercó a Lucky, Kuya tú también puedes sentarte le cogió de la cintura, además oye le di un puñetazo en el estómago Kuya salió rodando por todo el suelo, dije tú te lo buscaste,
Kuya Esodorio Kaneki y Vicky vengan deben estar cansadas por el largo viaje, pasen la noche con nosotros forever, dije, ¿ustedes acaso quieren que les dé una buena lección por estar coqueteando con mis novias? Y Vicky, ¿acaso quieres pelear por el amor de estas lindas señoritas? Dije, cuando quieras, niño bonito. Oímos, ustedes quédense donde están, dije, o no, Kuya y Chiya-sama, Erza y Chiya, y Chiya, tanto tiempo sin vernos, Erza-san, dije, tenía que ser él, vendrás con nosotros, y Chiya, hola Kaneki, Erza-san, estaba esperando verte, Mayonei, me enoje, y Chiya está aquí para servirte, Lucky Yapi, Mayonei, dije, lo voy a matar, Lucky Yapi, Kaneki está, enojándose, y Chiya, qué inesperada reunión. Se deslizó por la escalera, y Vicky, Eve y Kuya, así que ella es la chica de Ichiya-sama, perdona nuestra descortesía, Erza, niego todo rotundamente, yo soy la novia de Kaneki-kun, dije, quiero golpearlos, y Chiya, limpien esto, no vinimos a jugar, ellos si Aniki si Aniki, Lucky no lo estaban llamando por Ichiya-sama, Api ni siquiera son coherentes, y Chiya había escuchado de ustedes, Erza-san, Lucky-san, Kaneki, y esos dos olió a Lucky, un muy buen perfume. Lucky es repugnante, Erza a mí también me desagrada, dije, lo puedo golpear, Erza lamentablemente no, Kaneki-kun, dije, bueno, escuchen bien, idiotas de Blue Pegasus, podrían ser tan amables de no acercarse a mis princesas o les voy a dar una paliza, Erza y Lucky, Kaneki-kun, y Chiya, Kaneki, puedes irte a casa, dije, que dijiste, y Vicky, gracias por venir, Eben y Kuya, gracias por venir, los golpeé mandándoles a rodar, dije, se los advertí, niños bonitos, vengan si quieren más, y Vicky, vas a ver, Kaneki, Natsu, una pelea, hermano, yo me uno, se lanzó hacia mí, le di una cachetada mandándole a la pared, dije, ahora no estoy de humor, Erza, Kaneki-kun, cálmate, y Chiya, Erza-san, pasó detrás de ella oliéndola, como siempre tienes un hermoso perfume, dije, aléjate de Erza, le cogí de la cabeza congelándola. Lucky le congeló la cabeza, León, veo que no has cambiado nada, Kaneki, ¿qué es este desastre? Vengo de parte de la mía, Escale, Grey León, dije, hola León, veo que entraste a un gremio, León, si quise seguir tu consejo, dije, que bueno, lance para atrás a Ichiya, Ichiya mene cayó al suelo de cabeza, el hielo se rompió, Ichiya rebotó algunas veces en el suelo, Ichiya, aquí va, un men, Kuya, ¿qué crees que le has hecho a nuestro capitán, Kaneki? Eben, qué cruel, y Vicky, opino que todos los hombres deberían irse, dije, les voy a romper esa cara de niños bonitos, Sherry, vaya, está aquí, Kaneki, ataque de muñeca, la alfombra cobró vida, Lucky, a mi espera, esta magia, Sherry, tú también estás en la mía, Escale, dije, hola Sherry, Sherry, hola Kaneki, ha pasado un tiempo, dije, sí, veo que has cambiado de look, Sherry, lo notaste, ¿y qué tal? Dije, te ves hermosa, ella se sonrojó, Sherry, gracias, y tú no, apunto a Lucky, olvida quién fui en el pasado, Lucky, ¿qué dices? Sherry, por el bien de mi amor he renacido, y Chiya, más perfume para mí, dije, si te acercas a Erza te juro que te mando a volar, Grey León, León Grey, Natsu, vengan acá. Sherry, no te amo, Lucky, yo también te odio, dije, esto ya es una molestia, cogí a Ichiya, pisé el suelo con fuerza haciendo temblar todo el lugar, todos me vieron, dije, ya fue suficiente de esta tontería, jura, Kaneki-sama tiene razón, se supone que estamos de aliados para derrotar a Oración 6, no es momento para que luchen entre ustedes, León jura-san, Erza jura, dije, hola jura, y Vicky es el as de la mía, Escale, Gantetsu no jura, Natsu quién es, Api uno de los 10 grandes magos santos. Lucky, hasta yo escuché su nombre en algún lugar y no sabía que Kaneki-kun lo conocía, Sherry, las hadas y los Pegasus trajeron a 4 miembros apartando a Kaneki, pero nosotros con solo 3 y Kaneki somos suficientes, Api qué cruel, ni siquiera me han contado, jura, con esto ya somos 3 los gremios reunidos, solo faltan los representantes de Kaitzelter, y Chiya representantes que yo sepa es uno solo,
dije, así es, solo viene uno, Grey, solo enviaron a una persona a esta misión tan peligrosa, Lucky espera, que tan tremendamente fuerte será quien venga, detecta el olor de Wendy, la vi, ella se tropezó, se iba a caer, aparecí al lado de ella, la cogí de forma nupcial, todos me vieron, dije, estás bien Wendy, Wendy eres tú, Kaneki-san. Dije, ha pasado un tiempo, Wendy, Kaneki-san, te extrañé tanto, me abrazo, dije, yo también Wendy, Lucky una niña, Leon una mujer, Elsa una pequeña y conoce a Kaneki-kun, dije, ella se llama Wendy Marbella, Wendy vengo de Kite Shelter, dije, si has crecido mucho, le di una sonrisa, Wendy se sonrojo, Kuya Wendy, y Vicky Marvel, jura, con esto los cuatro gremios se han reunido, Grey, pretendes continuar así como así, jura, pero aún así, enviar a una pequeña para una misión tan peligrosa, Sherry, ¿en qué están pensando los de Kite Shelter? Dije, no se preocupen, yo me ocuparé de proteger a Wendy, Wendy sigue siendo el mismo Kaneki-san, me abrazo, dije, tú también no has cambiado mucho Wendy, aunque esto se ha crecido, le estaba tocando el trasero, Wendy se sonrojó. Elsa, Kaneki-kun, me golpeó la cabeza, me salió un chichón, dije, eso dolió, Elsa, tú te lo buscaste, charreó, con que ese es Kaneki, es igual como me lo contaste Wendy, y ella no está sola, señorita maquillaje, la vimos, Grey un gato, Leon eso parece, Natsu igual que Aki, Lucky habla, Sherry qué cruel señorita maquillaje, dije, para mí estás linda, ella se sonrojo, Wendy, Charlie me seguiste, Charlie por supuesto estaba preocupada porque venía sola, y Vicky, Eve y Kuya un gato, Lucky ahora se dan cuenta, Api me jalo mi pantalón, lo vi, Api oye Kaneki, ¿crees que me aceptes si le doy un pescado? Dije, ¿acaso te gusta? Api bueno, Lucky te gusta, Api te estás burlando de mí y encima estás enrollada la lengua tres veces más. Wendy este, yo, no soy buena peleando pero, espero poder ayudar con mi magia de apoyo por eso espero que me aceptes como tu compañera Kaneki-san. Charlie por esa timidez es que la gente te menosprecia, dije no le digas eso a Wendy claro que quiero hacer equipo contigo Wendy, yo soy bueno luchando y tú me puedes ayudar con tu magia de apoyo, Wendy gracias Kaneki-san, Charlie vaya sí que eres amable, Elsa mis disculpas nos sorprendimos un poco pero no debimos reaccionar así será un placer Wendy, Wendy es Elsa-san de verdad es ella Charlie, Charlie es mejor persona de lo que pensé, Api oye oye y a mí me conoces soy el Necomander Api Charlie le dio la espalda, Api se puso nerviosa que linda, Lucky no es más como si te hubiera ignorado, Api no tienes remedio Lucky no entiendes el corazón de una mujer, Lucky no, yo también soy mujer, da igual. Kuya esa niña cuando crezca será una belleza, Eve para mí ya es bastante linda, y Vicky venga señorita por aquí, Wendy le di una patada a Vicky, mandándole a la pared cargue a Wendy, metiendo su cabeza en mi pecho ella se sonrojo, dije no dejaré que molestes a Wendy niño bonito, Lucky ya veo por qué Grey le dice pedófilo, Elsa así es Kaneki-kun, dije Wendy quieres un jugo de naranja cree un jugo de naranja, Wendy gracias Kaneki-san lo cogió comenzando a tomarla, Sherry parece como si fuera su hija, Charlie sí que es considerado con Wendy, Grey ahí está saliendo sudado de pedófilo, dije que dijiste stripper, Grey lo que oíste es pedófilo, dije no te pego nomás porque estoy cargando a Wendy. Elsa como conociste a esa niña Kaneki-kun, dije la conocí mucho más antes que Natsu, Wendy así es Kaneki-san siempre es amable y cariñoso, conmigo siempre me protege y ayuda ella me dio una sonrisa, Charlie no deberías sonreírle así Wendy se sonrojó, Wendy no estaba haciendo eso, dije no pasa nada Wendy le estaba tocando el trasero Wendy se sonrojó, Charlie pervertido me golpeó la cabeza, dije me dolió, Charlie no mentías que era un pervertido baje a Wendy, dije bueno quédate cerca
cerca de mí, Wendy y Kaneki-san, bien comencemos con la explicación, Ichiya sí yo lo haré, Lucky es necesario hacer esas poses, Ichiya primero el lugar donde los seis magos generales, oración 6 se reúnen, pero antes iré por un perfume de baño. Gray oye no vayas a hacer perfume de ahí, y Vicky, Kuya y Eve propio de nuestro sensei, Lucky volvieron a cambiar luego de unos minutos, y chilló al norte de aquí hay un bosque muy amplio allí un poblado antiguo, selló una magia muy poderosa su nombre es, Nirvana, Gray te dije que no hacen falta las poses, Natsu y Lucky Nirvana, pensé Nirvana esa magia es muy poderosa y peligrosa, Leon no sabía de esa magia, Sherry y usted jura sama, jura no la conozco, Api has escuchado de Nirvana y quieres un pez, Charlie no gracias, Kuya la razón por la que oración 6 se ha reunido acá, y Vicky debe ser precisamente para obtener el Nirvana, dije por ello para detenerlos debemos derrotar a oración 6. Kuya somos 13 y el enemigo 6, Eve pero no podemos subestimarlos, y Vicky esos 6 son increíblemente fuertes el chasquio los dedos, apareció a su lado una especie de monitor y teclado, jura archivo esta también es una magia muy rara, Sherry nunca la había visto, y Vicky estos son vídeos que hemos obtenido recientemente el mago que usa unas serpientes venenosas cobra, Natsu tiene cara de tipo malo mira esos ojos rasgados, dije nosotros nos vemos iguales, y Vicky este al parecer usa algún tipo de magia de velocidad, Racer, dije interesante, y Vicky un mago capaz de derrotar a toda una armada él solo por dinero Otoye de los ojos benditos, Sherry por dinero, jure despreciable, y Vicky la mujer que puede mirar a través del corazón de la gente ángel. Lucky algo me dice que yo sería especialmente vulnerable a alguien como ella, dije puede ser pero sus pechos son grandes me gustaría tocarlos, Lucky deja de pensar en cosas pervertidas Kaneki-kun, y Vicky no tenemos mucha información de este hombre pero su nombre es Midnig. Erza y yo medianoche el nombre no dice mucho, y Vicky y por último el hombre que da las órdenes Brain, cada uno de ellos tiene un poder suficiente para destruir completamente un gremio pero a pesar de ello usaremos el poder de Kaneki y nuestro número como ventaja, Lucky bueno, creo que será mejor que no me cuenten conmigo, Wendy yo tampoco soy buena luchando. Charlie no te muestres tan débil, dije tranquilas no dejaré que les pase nada yo las protegeré y nuestro plan no solo consiste en la batalla, Ichiya bastará con encontrar su base, Natsu su base, y Vicky si todavía no lo mencionaba, Eve llegamos a la conclusión de que tienen su base temporal en algún lugar del bosque, Ichiya y si es posible que entremos a su base, Gray como, Natsu a la fuerza es obvio, Lucky eso significa entrar peleando, Erza y qué haremos cuando todos estén dentro, Ichiya usaremos el Pegaso Orgullo Continental de nuestro gremio su nombre es Cristina con él podremos entrar a la base, Sherry es como un bombardeo mágico, Lucky usaremos esa cosa contra personas, jura así de poderoso es, Lucky sí. Dije están listos y entramos en batalla, no peleen solos por ningún motivo, jura asegúrense de ser al menos dos miembros por cada enemigo, todos sí, Lucky eso es demasiado peligroso, Wendy es peligroso ellas se pusieron detrás mío, dije bien yo las protegeré, Natsu estoy prendido hizo una explosión salió corriendo, me encargaré de esos seis, dije será idiota bueno que se le va a hacer vamos, Gray entendido comenzamos a correr vi que Wendy estaba temblando, Charlie vamos resiste, Api no se preocupen iré con ustedes me giré cogí a Wendy, dije aquí vamos comencé a correr a una gran velocidad, Wendy lo siento por retrasarte Kaneki-san, dije no te preocupes Wendy te prometí que te protegería de lo que sea, le di una sonrisa Wendy se sonrojó. Hasta aquí este capítulo y los saludos un saludo para Goku Marrojo, Felipe El Pillo 234 teorías,
Casi Uchiha, Jaune Dragne el fanfic, Slender Leo Flores A, Blank Demon, Juan Casillas, Joan Teorías, Godman Key 2003 y Paulo Ricardo. Si quieren ser saludados solo déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.